Esta vía fue inaugurada hace 1386 días. En el momento actual, amenaza ruina e intransitabilidad en varios tramos. Sin embargo, una solución definitiva todavía no está cercana. Para la vía lateral, estamos ejecutando actualmente la consultoría que determinará la solución de estos puntos críticos. Para el año 2020 ya hemos incluido al POA de la institución para la resolución de estos puntos críticos. Esto quiere decir que hasta julio del 2020 nosotros tendríamos resuelto ya estos puntos y haríamos ya el traspaso definitivo al municipio de Loja. Y mientras el tiempo transcurre, se deben efectuar trabajos emergentes para evitar que quede cerrada al tráfico. Estamos desalojando un material aquí. El motivo es una falla geológica que hay, se presenta aquí en la vía lateral de paso. Estamos con dos tractores, una cargadora, las cinco volquetas, desalojando. Si Dios permite, queremos la otra semana ya terminar estos trabajos. Esta falla de proporciones se localiza en el tramo entre los redondeles de las vías hacia Catamayo y Cuenca. Pero han hecho limpiezas anteriores, igual se seguía bajando. Sí, es una limpieza que se hacía provisionalmente nomás, pero ahora ya la estamos a fondo, limpiándole para ver si ya se soluciona el problema de aquí de la vía. Cerca de este sitio existe también socavamiento que poco a poco va dejando casi en el aire la calzada. Es un emergente, propiamente solo hasta para que no actualizar el tránsito. Aquí estamos nosotros haciendo los trabajos. Aquí usted vea el desalojamiento del material, la maquinaria. Nos dieron una escombrera también de botar. Para Mundo Visión, Ilber Jaramillo.